El día 29 de enero se reunieron desde las 10 de la mañana el gerente de la Dimayor Iván Novela y el representante de la Federación de Fútbol Colombiano Gustavo Morelli en compañía de los delegados del Instituto de Deporte y Recreación de Facatativá. Realizaron una visita de inspección a las instalaciones del estadio Jorge Torres Rocha. Durante el recorrido se analizó el estado de la cancha, los camerinos, las graderías, los arcos, la grama, con el fin de hacer una valoración de cómo se encuentra en la actualidad el escenario deportivo. Según el funcionario de la Federación Colombiana de Fútbol, Gustavo Morelli, el estadio no reúne las condiciones técnicas para poder realizar partidos de categoría A, como son los partidos de la actual Liga Postobón. También afirmó que equipos como América de Cali, Bucaramanga, Unión Magdalena y Deportivo Pereira no podrán jugar en este estadio por el momento, pues el municipio no cuenta con el suficiente pie de fuerza para realizar este tipo de partidos de gran asistencia de público. Sin embargo, los funcionarios tanto de la Dimayor como de la Federación Colombiana de Fútbol enfatizaron que el estadio está en buenas condiciones para realizar partidos que tengan relación con la categoría B, que es justo lo que el Expreso Rojo necesita para ser el nuevo equipo de Facatativá. Del mismo modo, la Dimayor confirmó en su página oficial al municipio de Facatativá como sede del Club Expreso Rojo para el año 2013. A ver, en principio pues vemos que es un estadio que está en buenas condiciones. Obviamente una cosa es que esté en buenas condiciones para el uso de lo que lo utiliza aquí el municipio, y otra cosa son las condiciones y las exigencias que tiene el fútbol profesional. Están haciendo todos los esfuerzos para que el municipio pueda cumplir con esos requisitos y eventualmente poder tener acá partidos del torneo Postobón y algunos partidos de la Copa Postobón. Pero primero, digamos, es felicitar a las autoridades porque veo que están haciendo un esfuerzo importante para tener el escenario adecuado y de esta manera poder tener aquí partidos del fútbol profesional. Eventualmente lo que uno le puede decir a la gente es que en la medida en que se cumplan con las condiciones y podamos tener partidos aquí del torneo Postobón para el Club Expreso Rojo, que es quien lo está solicitando, pues invitar a la gente a que apoye al equipo. Se volvería un equipo de la ciudad. Es un lujo realmente para un municipio poder contar con fútbol profesional y que se vuelvan como los abanderados del equipo y lo apoyen, lo acompañen, obviamente siempre recalcando el buen comportamiento de la gente. Bueno, en primera instancia digamos que las instalaciones están en unas condiciones bastante aceptables. No obstante lo anterior, hay que hacer una serie de mejoras desde el punto de vista en el tema de seguridad y logística, que las haremos llegar oportunamente mediante el informe que vamos a emitir conforme a la visita del día de hoy. Creo que todo hay que explicarle a la gente que en Colombia desde el 2009 ya existen unas leyes que le apuntan a la seguridad, a la comodidad, a la convivencia en el fútbol, que ya los estadios que se utilizan son objeto de unos análisis, los cuales nos indican hasta dónde el escenario deportivo es viable. Tenemos que tener en cuenta no solamente el factor del terreno de juego, que esté en buen estado, las condiciones del estadio como tal, también hay otras variables, digamos, que son referidas a la parte de la seguridad. Y pues el estadio que la ciudad de Facatativá es un estadio que es bueno, pero que hay algunas situaciones que desafortunadamente al momento impiden que se generen partidos clase A, es decir, aquellos equipos de fútbol que tienen hinchadas bastante numerosas, algunos problemas internos al interior de estas hinchadas, y que de alguna manera la infraestructura como tal del escenario pues no permite darle el manejo operativo que requiere para evitar cualquier tipo de inconveniente. Las visitas tienen tres variables o tres puntos de observación. El primero es toda la infraestructura general, es decir, lo que tiene que ver con la parte estética, la parte de ornato, el tema de servicios generales referidos hacia los aficionados, los medios de comunicación, las personas VIP, es decir, todo lo que consume el público como tal. Obviamente hay unas situaciones que tienen que ver con la parte de baños, de sanitarios, etcétera, etcétera. Otra parte que le apunta al tema deportivo es mirar las medidas del terreno de juego, de los arcos, las condiciones del terreno de juego, los camerinos, etcétera, etcétera. Y la última, la parte de seguridad. Entonces ahí ya miramos temas que tienen que ver con la infraestructura, con los ingresos, con las salidas, con la cantidad de tribunas, con la ubicación de las tribunas, con el entorno del escenario deportivo. Son unas variables que de alguna manera apuntan netamente a la seguridad, y bajo esa situación pues obviamente el estadio tiene algunas situaciones complejas que al momento nos impiden que sea habilitado para partidos clase A. Oscar, muchas preguntas tenemos los televidentes de Mutantes respecto a la llegada del Expreso Rojo acá a la Facatativá. La primera de ellas es, mucha gente va al estadio municipal a entrenar, muchos chicos van a practicar diferentes deportes, atletismo, el mismo fútbol.
¿qué va a pasar con estos chicos? ¿Dónde los van a ubicar o si van a poder seguir entrenando en el estadio municipal? Hola Julián, un saludo para ti y para toda la gente mutante. Efectivamente, el estadio municipal va a tener unas restricciones específicas que solicita la DIMAYOR, porque pues como ustedes saben, estos equipos son de alta competencia, son fútbol profesional. La pista atlética sí va a seguir siendo para la comunidad atleta, nosotros en ningún momento vamos a prohibir el ingreso allí. Con relación al campo, a los clubes y las escuelas de formación de fútbol, se va a reducir el tiempo de trabajo allí debido a que la grama se debe cuidar muchísimo y hay que hacerles unos ajustes que más adelante llegará la comisión técnica a explicarnos. Efectivamente haremos gestión con los clubes, perdón, con los escenarios que tenemos, los campos de Isgrán, la misma cancha de fútbol del Colegio Industrial, el Colegio Nacional y el gran amigo de nosotros que es don Álvaro Cuervo del Club Los Cuervos. Allí entraremos a mirar dónde ubicamos nuestras escuelas de formación y los clubes asociados del municipio. Todavía no se conoce de pronto desde cuándo va a comenzar a funcionar este tipo de escuelas, pues ya como no van a funcionar en el estadio municipal, ¿no se tiene una fecha todavía exacta, Oscar? Sí, la fecha de inicio es el 15 de febrero de todas las escuelas de formación. De paso, invitar a todos los padres de familia a que inscriban a sus hijos en nuestras 19 modalidades que tenemos. Efectivamente ya hemos iniciado conversaciones con estos campos de fútbol, porque pues el fútbol es una de las que más inscritos tiene en nuestras escuelas. Bueno, otra pregunta importante, Oscar, aclararle un poco a los televidentes, es si de lo que les decía el señor Gustavo Morelli, el representante de la Federación Colombiana de Fútbol, respecto a que en el estadio no iban a participar o no iban a poderse hacer partidos de América de Cali, del Bucaramanga, del mismo Unión Magdalena, del Pereira, ¿sí se van a hacer estos partidos o no se van a hacer estos partidos? Bueno, Julián, es importante aclararle a la comunidad y a toda facultativa que el día de hoy recibimos la visita del comisario de campo Gustavo Morelli, que es de la Federación Colombiana de Fútbol. También nos acompañó el doctor Iván Novela, que es el gerente deportivo de la DIMAYOR. El comisario, el señor Morelli, lo que hace es un estudio técnico sobre el estadio de nosotros, Jorge Torres Rocha, y lo que él nos decía, y que toda la comunidad tenga la tranquilidad, él por su trabajo, su posición, debe hacer un estudio como si nosotros tuviéramos un estadio FIFA. Efectivamente no van a encontrar todas las cosas que pide un estadio FIFA, y él lo que hace es enviarle un documento técnico a la DIMAYOR diciéndole que el estadio Jorge Torres Rocha cuenta con tantas cosas para la primera B como tantas cosas le hacen falta, que fue el diagnóstico que él se llevó hoy y hará llegar a la DIMAYOR en su debido momento. Hay tranquilidad porque pues el gerente deportivo de la DIMAYOR nos decía que somos un estadio muy bonito para otros que han visitado, que Expreso Rojo se siente a gusto en este municipio, en este estadio, y tenemos la grama y las graderías como lo solicitan. Hay unas adecuaciones que hay que hacer urgente, que es el tema de camerinos y el tema del cambio de los arcos por medidas reglamentarias. Digamos que en ese orden de ideas, para nosotros eso no es preocupante, pues tenemos toda la administración, como lo direccionó el señor alcalde Orlando Buitrago, toda la administración está a disposición del Expreso Rojo para que se sientan en casa. Con relación a la pregunta que me haces de los equipos profesionales que alguna vez militaron en la A y hoy se encuentran en la categoría B, el comisario Morelli nos explicaba que efectivamente la América de Cali no va a llegar a Facatativa, pero del mismo modo estaremos apoyando al Expreso Rojo y ayudándole a buscar un escenario como puede ser el Estadio de Techo o el de Zipaquirá. El segundo punto es que los equipos como el Unión Magdalena, el Pereira y el Bucaramanga son equipos que efectivamente tienen una hinchada reconocida y grande dentro de Colombia, y lo que tendríamos que mirar es cómo los comisarios de seguridad, la DIMAYOR, aprueban el uso del estadio de Facatativá. En estos momentos no podemos decir que no van a venir o que sí van a venir. Eso se va a ir dando a medida que pase el tiempo y vayamos haciendo las adecuaciones pertinentes. Con relación a la Copa Postobón, que es la copa que enfrenta los equipos de la B contra la A, el comisario sí fue muy claro que depende de los listados que envíe los técnicos de los diferentes equipos de la profesional, y él nos ponía un ejemplo: si el Club Millonarios o el Club Independiente Santa Fe van a traer una nómina mixta para enfrentar al Expreso Rojo, es viable
es viable, más no estoy asegurando, es viable que jueguen en Facatativá. Pero él me decía, si vamos a traer la si Millonarios ratifica la nómina titular, campeona, va a ser muy difícil porque el despliegue logístico y el pie de fuerza que se exige para un equipo tan con una hinchada tan grande es complicado. Entonces, es darle la tranquilidad y el parte a los ciudadanos de Facatativá que el fútbol profesional sí llegó a Facatativá, que depende de nosotros acobijar este equipo al Expreso Rojo, y ya las medidas técnicas que exige la Dimayor y la Federación las iremos construyendo, porque todos estamos trabajando por nuestro estadio. Continuamos con nuestra nota deportiva acá en Mutantes TV. Nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es la doctora Fabiola, la directora de Recreación y Deportes de acá de la ciudad de Facatativá. Doctora, bienvenida a Mutantes TV. Jóvenes Mutantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Fabiola Núñez Ordóñez, soy la directora del Instituto de Deportes y Recreación de nuestro municipio. Quiero compartir con ustedes una gran noticia. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, el doctor Orlando Buitrago, vamos a tener por primera vez en Facatativá la primera vez con el Club Deportivo Expreso Rojo, donde vamos a tener su primer encuentro este sábado, y están todos cordialmente invitados este sábado a las 3 de la tarde en nuestro estadio Jorge Torres Rocha, donde se va a enfrentar con el Deportivo Tuluá. Doctora, muchas gracias por esta información. Coméntanos cómo ha sido el trabajo de las secretarías para lograr traer acá al Expreso Rojo, pero más que todo en la parte de remodelación del estadio, porque vemos que ha sido una tarea fuerte acá de la administración municipal. Si hacer sede, pues obviamente tenemos que unir todos los esfuerzos y todas las secretarías, pues para poder hacer una adecuar y poder tener unas especificaciones técnicas pues que requiere la Dimayor. Casualmente el día de hoy tuvimos la visita del gerente deportivo de la Dimayor y también de funcionarios de la federación, donde vinieron y hicieron una inspección técnica y mirar los requerimientos pues que se tienen para este partido. Realmente nos sentimos muy orgullosos porque tenemos un estadio, pues nuestro estadio Jorge Torres Rocha es la vitrina del deporte en Facatativá. Es un estadio con una capacidad para 4.000 espectadores. En este momento se está haciendo una adecuación en la grama. Desde el año pasado frenamos los encuentros deportivos y los entrenamientos en el estadio, pues a raíz de poder arreglar y adecuar y tenerlo en óptimas condiciones para estos eventos. Como les decía, están todas las secretarías unidas pues para este logro. Darle un merecido reconocimiento a la Secretaría de Obras Públicas, que han estado muy prestos pues obviamente para cubrir todas las necesidades que se requieren para este primer encuentro, que es el sábado. Vamos a hacer una remodelación en todo lo que son camerinos, en todo lo que son baños, en las graderías, todo pues previsto para este encuentro y poder ofrecerles a todos los facatativeños un espectáculo y el buen deporte colombiano, y a los amantes del fútbol, ¿no?